Desde hace tiempo, los televisores de gama alta en distintos fabricantes se han potenciado con el uso de procesadores que incluyen inteligencia artificial. Pero eso, ¿en qué beneficia lo que estoy viendo y escuchando? Empresas como Sony, LG o Samsung tienen sus propias unidades de procesamiento de imagen y audio que en tiempo real tienen como principal objetivo analizar el contenido para mejorarlo. Sea la tele normal, un video de YouTube en la calidad que sea y por supuesto contenidos por streaming. La inteligencia artificial optimiza un video suavizando la compresión de una imagen o mejorando su nitidez, brillo, texturas, colores y profundidad. Y en el caso del audio puede identificar los diálogos de los personajes para amplificarlos. En conversación con Samsung, la compañía nos explicó que la inteligencia artificial también hace el trabajo de escalado de contenidos en televisores con grandes resoluciones. Es el caso del procesador NQ8 de tercera generación que está presente en sus televisores 8K de este año, donde, por ejemplo, ver la tele tradicional por aire que viene en una resolución 16 veces menor se estira gracias al procesador que debe comprender cada elemento que hay en la imagen para saber dónde aplicar sus mejoras. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal, además de encontrar más noticias de tecnología en nuestra web ohmygeek.net. Para Oh My Geek, yo soy Felipe Ovalle y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao.